qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a la segunda emisión de Correo al Punto de este viernes, de este fin de semana, en donde le presentaremos la información que usted necesita para continuar su tarde. La madrugada de este viernes, un hombre fue ejecutado al interior de una vivienda en el municipio de Pueblo Nuevo. La víctima de 36 años fue identificado como Eduardo, alias El Chure. Los hechos ocurrieron cuando dos sujetos en una motocicleta entraron al domicilio de la calle Francisco y Madero y le dispararon en varias ocasiones. Cerca de 200 comerciantes de negocios no esenciales de San José Iturbide se manifestaron frente a Presidencia Municipal debido a que ayer se aprobó el cierre total de este tipo de negocios. Tras haber sido recibidos por el secretario del ayuntamiento, lograron que algunas de sus peticiones fueran aceptadas de manera temporal. Lo que es el día de hoy hasta el lunes, que nos van a recibir por la mañana el señor presidente, vamos a abrir de un horario de 9 a 5. Los no esenciales. ¿Eh? Todos los comercios van a abrir con medidas. Sí. Al ingresar debes de tener el gel antibacterial como mínima medida y solo la persona que va a consumir es la que va a ingresar a cada uno de los establecimientos. En Salamanca continúa la mortandad de aves. Vecinos de la colonia Villarreal señalan que la situación es preocupante, por lo que reiteran el llamado al gobierno municipal para que investigue la causa de la problemática, pero sobre todo que limpie la zona, pues las aves en descomposición generan un foco de infección importante en el área. Los colonos señalan que ya han reportado el hecho al 911, pero el problema persiste. San Luis de la Paz y Pénjamo se encuentran entre los municipios que menos cumplen con la recomendación de quedarse en casa pese a las medidas implementadas por el gobierno para evitar contagios. Así lo dio a conocer esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que a nivel nacional entre los municipios más incumplidos están también Río Bravo, Palenque y Las Margaritas. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que la corporación ha registrado hasta el momento 82 casos positivos de coronavirus, de los cuales 60 son militares en activo, 8 retirados y 14 derechohabientes. Por su parte, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, confirmó la muerte de un elemento retirado que falleció en Manzanillo a causa del virus. En conjunto, ambas corporaciones han registrado 5 bajas, así como 481 casos confirmados. Aprovecho para agradecer a todas las personas que nos escriben a través de redes sociales. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y siga en contacto a través de redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentra como Periódico Correo, nuestra página web con más noticias para todos ustedes, periodicocorreo.com.mx. El podcast que puede escuchar a cualquier hora del día, disponible en plataformas digitales. Y bueno, pues por la tarde ya lo sabe mi compañero Roberto Itzamán. Estará llevando toda la información hasta sus hogares para que usted no salga de casa. Aquí en Correo al Punto lo mantenemos informado. Que tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho.